Bueno, otra de las temáticas que queríamos compartir con ustedes en este proyecto piloto tiene que ver con el concepto de planificación, ¿no? Un poco Soledad les contó qué herramientas tenemos para recabar información sobre cuáles son las problemáticas en el territorio y en un municipio en particular. Una vez que yo tengo esa información, lo que tengo que empezar a pensar es cómo voy a planificar un proyecto de abordaje territorial de una problemática. Para eso, lo primero que tenemos que pensar es en cuál es el problema que voy a abordar, ¿no? El qué de ese proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser la temática que se va a transformar en un problema de análisis y de implementación de un camino posible para solucionarlo? Y para eso me tengo que valer de esos datos que yo fui obteniendo con las herramientas territoriales como el mapeo, la georreferenciación, las mesas de trabajo. Una vez que yo tengo identificada la problemática, que es un problema prioritario para mi territorio, voy a tener que pensar, bueno, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿No? ¿Qué me voy a plantear para llegar a solucionar ese problema, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino o hasta dónde yo voy a querer llegar con mi proyecto, ¿no? Entonces, para eso tengo yo que ponerme a pensar y elaborar objetivos de trabajo concretos de mi proyecto. Una vez que yo definí cuál es el norte, ¿no? A dónde voy a querer llegar con mi propósito dentro de mi proyecto, voy a tener que pensar en el cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué actividades, qué tareas concretas yo voy a pensar para poder solucionar ese problema, ¿no? Y cumplir con mis objetivos? Para eso voy a tener que pensar cuáles van a ser los núcleos que me van a llevar a diferentes momentos dentro de la planificación, ¿no? ¿Cuáles son los nudos críticos de mi problema? Una vez que yo identifico esos nudos críticos, esos puntos de anclaje donde yo voy a poder intervenir porque tengo decisión política, porque tengo recursos, porque tengo recursos materiales, recursos humanos para llevar adelante, voy a empezar a pensar, bueno, qué actividades o qué tareas concretas yo puedo llevar adelante en cada uno de esos ejes o líneas de trabajo dentro de mi problemática, ¿no? Ahí tenemos el cómo voy a llevar adelante el proyecto y cumplir con mis objetivos. Por otro lado, voy a tener que identificar también con quiénes voy a llevar a cabo el proyecto. Para eso me puedo referir a esa mesa de gestión intersectorial que yo conformé en una primera instancia. Entonces voy a tratar de ver quiénes son estas personas que van a participar del proyecto y lo van a poder llevar adelante, ¿no? Con responsabilidades concretas, con recursos concretos dentro del proyecto. Bueno, y por último, lo que no tenemos que olvidarnos es para quiénes vamos a hacer este proyecto, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios del proyecto que estoy llevando adelante, ¿no? Y para eso es importante que si es un proyecto, por ejemplo, de promoción de la salud o de prevención de alguna enfermedad en el territorio, donde va a estar involucrada la comunidad, los actores sociales involucrados en la temática, bueno, poder identificarlos con anterioridad, quizás son los mismos actores que nosotros sentamos a la mesa, en nuestra mesa de trabajo intersectorial, en nuestro municipio. Entonces, bueno, tener en cuenta y no olvidarnos quiénes son esos destinatarios de nuestro proyecto para luego poder evaluarlo y considerar si realmente las acciones que estamos planificando son las que nos van a llevar a solucionar ese problema.